Buenos a todos los que nos están escuchando, ya sean desde la web de Yecla Sport o desde la vía de YouTube. Bienvenidos a la primera entrevista, seguramente de Yecla Sport fuera del mundo del fútbol en esta temporada. Y hoy tengo la suerte de tener a Juanjo Moreno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fisio y readaptador ahora de Carlos Alcaraz, también de la Academia Quality de Juan Carlos Ferrero. En 2016, precisamente aquí en Yecla Sport, se te hace una entrevista, la compañera Silvia Alonso, en la que se comenta tu etapa inicial, se comenta cómo llegas a la academia, pues también cuando estabas con Almagro, cuando incluso Juan Carlos Ferrero te dice que le quites un dolor que nadie le había quitado. Y entonces, esa etapa inicial ya la tenemos publicada y nos la vamos a ahorrar porque ese inicio, pues los que están en la web lo pueden leer y los que no pueden acudir. Pero yo quiero empezar sabiendo. ¿Qué cambia de ese Juanjo Moreno de 2016 a actualmente el de ahora, sobre todo profesionalmente? Pues nada, mira, me alegro de que me traiga a la memoria esos recuerdos porque la verdad es que echo la vista atrás y me sitúo en aquella entrevista, la verdad que fue diferente. Felicitar a tu compañera, porque me acuerdo que fuimos a una pista de tenis y tal, y fue una entrevista diferente a lo que estoy acostumbrado. Y de ahí a ahora, pues la verdad es que han pasado muchas cosas, porque han pasado entre otras. Pues 6 años, entre otras 6 años, que se dice pronto, pero pasan muchas cosas ahí. Bueno, pues a ver, Juanjo Moreno ha seguido siendo el mismo, la verdad, sigo estudiando, sigo intentando formarme, actualizarme en lo mío, en lo que me gusta, en tener un poquito más de control, pues, sobre, con todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo, con la salud, con el ejercicio, con el deporte. Para sacarle el máximo rendimiento tanto a mis deportistas como a mis pacientes, ¿no? Entonces, soy el mismo Juanjo Moreno de hace 6 años, pero quizá con más experiencia y con más formación. Vamos a hablar un poquito hoy de todo. Obviamente tenemos que hablar de lo que es la figura del momento en el deporte español, pero estamos en un medio de Yecla y hay que conocer la figura de un yeclano que está pues por todo el mundo. Para ubicarnos, antes de empezar a hablar un poquito de todo tu trayectoria, cuéntanos ahora mismo actualmente qué haces. ¿Estás en la academia? ¿Estás con Carreño y con Alcaraz? ¿También tienes tus proyectos independientes? Cuéntame un poquito. Sí, ahora mismo bueno, yo soy pues, el fisioterapeuta responsable del área de readaptación, rehabilitación de la Academia Juan Carlos Ferrero, donde bueno, la academia, por ubicar al oyente y ubicarte a ti un poco, es como, digamos, como si fuera la escuela de fútbol del Madrid o del Barça. Bueno, siempre pongo estos ejemplos porque el fútbol es muy común, ¿no? La gente tiende a comparar. Entonces ahí es donde pues, futuros tenistas, futuros deportistas de esta práctica deportiva, pues se están formando, ¿no? Desde el colegio hay algunos que están en la universidad, hay de todo. Entonces, gente que estudia, gente que no, gente que está compatibilizándolo con otras cosas, y ellos están allí, pues voy a decir 24 horas, ¿no? Porque realmente duermen allí, comen allí, entrenan allí, estudian allí. Y dentro de los servicios que tienen, pues uno es pues, la preparación física y la fisioterapia. Tienen lesiones, prevención de lesiones y todo esto. Entonces yo, una de las partes de mi faceta laboral, ¿no? Es esta, es la de también estar organizando, gestionando, siendo parte también de los tratamientos, de la preparación física de algunos de estos deportistas. Y luego, suelo viajar pues, con digamos, la punta de lanza de la academia, ¿no? Que sería el primer equipo, ¿no? Sería pues igual que imaginaos que estuviera en Madrid o en Barça, pues yo podría estar pues, gestionando los diferentes fisioterapeutas de los clubes o de las categorías inferiores o incluso participando en el trabajo de readaptación con algunos de los jugadores del Madrid B o del Madrid Juvenil o el cadete. Y luego me fuera con el Madrid cuando fuese a Champions o cuando fuese, ¿no? Acompañar al equipo para ayudarle en eso. Eso es lo que hago con Pablo Carreño y con Carlos Alcaraz. Y luego me preguntabas también a nivel personal. Bueno, a nivel personal, todo esto, pues claro, me consume mucho tiempo, me consume mucha energía, tener una atención muy centrada y muy personalizada en ello. Entonces, pues
Tengo algunos proyectos personales, pero son muy difíciles de llevar a cabo, aunque los voy sacando para adelante, ¿no? Al final, querer es poder, si le pone un poco de empeño y ganas y energía, sale. Después, soy profesor, soy parte del claustro de profesores de ejercicio terapéutico del Colegio de Fisioterapeutas de la región de Murcia. Ya, digamos que pues, todos los fisioterapeutas de Yecla, por ejemplo, por hablar, como he dicho, de, a nivel local, que eso me ha gustado mucho, porque es cierto que estamos hablando de un deportista regional, ¿no? Y de un fisioterapeuta que es regional también, de la región de Murcia, pero es que además es que soy de Yecla. Pues eso, soy profesor, doy clases de ejercicio terapéutico pues, a los fisioterapeutas yeclanos, a los fisioterapeutas de Cieza, de Murcia, de Lorca, pues, a todos los fisioterapeutas que están colegiados, que deben estarlo por la general. Cualquier fisioterapeuta que quiera ejercer tiene que tener un seguro de responsabilidad civil y el colegio se los da. Y entonces, pues bueno, soy profesor de este aspecto, de este área. Y luego, aparte, pues también estoy trabajando con una aplicación de ejercicio terapéutico donde pues, puedo llevar a algunos deportistas a distancia. Me viene un caso a la cabeza de uno de los que llevo, que es un chico que es escalador, que ha caído conmigo, pues fue que se cayó, tuvo un accidente donde se rompió rodillas, se rompió bueno, parte de la boca, se han tenido que reconstruir, bueno, algo muy exagerado, y empezábamos recuperando la rodilla, y fíjate, él está en Bilbao, que es donde está la montaña, donde hace escalada, ¿no? A la Rabinova. Sí, además es canadiense, que joder, parte de la recuperación la tuvo que hacer en Canadá, y yo pues lo he ido llevando pues de manera online a través de esta app que yo manejo, entonces yo voy personalizándole los ejercicios, le voy mandando lo que tiene que hacer, que también con el tema del dolor, etcétera, etcétera. Al final el hecho de tener estos conocimientos, de tener estas dos carreras, más el máster y tal, pues me hace tener unos conocimientos que me permiten gestionar todo el proceso desde que está en el hospital, digamos, hasta que ahora mismo él está allá, está subiendo por la montaña, bajando, pero quiere mantener pues, en forma y bueno, pues sigue trabajando conmigo a través de esta app. O sea que el día a día completito parece que los tienes todos. Hablando de la academia, una vez entras ahí, como comentábamos al principio, en 2016 imagino que prácticamente sería sobre los inicios de entrar en la academia. ¿Es con Pablo Carreña esa oportunidad de trabajar, en, como tú lo has dicho, en el primer equipo de la academia o cuándo llega? No, que va. Yo empiezo mucho antes, diría, como 4 años, 5 años antes, a ver, estoy haciendo así memoria. En 2010 estaba en París trabajando y sí, por ahí. O sea, yo creo que más o menos. Sí. A lo mejor como 4 o 5 años antes empecé la academia y yo empiezo en la academia. Yo estaba de preparador físico y de fisioterapeuta en Yecla. Sí. Y entonces en la academia estaban buscando un perfil, una figura que tuviera las cualidades que yo tenía, ¿no? Que eran pues, la licenciatura en Ciencias Activas Físicas del Deporte, o sea, ser preparador físico y ser fisioterapeuta. Y entonces, bueno, por una serie de circunstancias, había un proceso de selección de candidato y tal, me fui pasando fases de ese proceso de selección. Y al final, pues la academia me pide que por favor pues que esté trabajando más con ellos. Y en esto que me piden, ¿no? Me piden que les parece una buena idea, que creen que yo podría aportar mucho, ayudarle al tema de Nicolás Almagro, que era el tenista que en ese momento, junto con Juan Carlos Ferrero, la academia tenía como de punta de lanza, como si ahora mismo fuesen pues Carlos Alcaraz y Pablo Carreño. Y nada, tengo que, pues eso, me tuve que dejar, tuve que encontrar un sustituto que se pusiera en mi lugar en el clan, porque yo ya empecé a viajar con Nico y ya te digo, estamos hablando de 2011, o sea que empecé prontito a ayudar a deportistas de este nivel, digamos. Y ahora volvemos otra vez a Pablo Carreño, con él. Que tienes también la oportunidad de estar con el equipo español en Australia, si no me equivoco, coincidir con deportistas como Rafa, ¿no? En esa aventura. Cuéntanos un poco cómo es eso, ¿no? Esa aventura en Australia. Pues fue la leche, tío, la verdad. Porque se puede decir la leche, ¿no? Se puede decir la leche y se puede decir lo que sea. Sí, pues la verdad es que pues, un campeonato mundial.
imagínate, yo no había vivido eso, había estado... La primera vez que empecé, pues me acuerdo la primera vez que traté a Juan Carlos Ferrero, para mí fue impactante, ¿no? Haber visto ganar a una persona la Copa Davis, haber visto ganarle Roland Garros, haber visto que era el número uno del mundo, o luego con Nico Almagro, tres cuartos de los mismos, pues siempre te impresiona. O la primera vez que me encontré en un vestuario, en una camilla, a Rafa Nadal, ¿no? Pues eso siempre... Te marca, te impresiona mucho, te pones muy nervioso, te surgen los miedos, las dudas, ¿no? Pero, claro, llegar a un equipo nacional, estar con el equipo, formar parte del equipo, ¿no? Donde estábamos, pues como fisioterapeuta estábamos yo y el fisioterapeuta de Rafa Nadal, no había ninguno más también, y entonces estábamos, pues eran todos los jugadores, los entrenadores y el capitán, que también el formato es parecido a la Copa Davis. Y nosotros, pues enfrentándonos contra Serbia, contra Estados Unidos, contra Australia, pues cómo se vive eso. Además, es muy chulo porque estábamos con los jugadores dentro del terreno, dentro de la pista de tenis. Cuando venían y había que hablarle al entrenador de los cambios de set y todo esto, estábamos allá animándole, formamos parte de... bueno, eso en el tenis, te lo cuento así porque el tenis está un poco inaudito. El jugador está solo en la pista y nosotros, el equipo, estamos detrás en la grada, sí, en un box cercano a ellos, pero no tan cerca. Entonces, vivir esa experiencia fue increíble, ya te digo. Tomar decisiones con el equipo, quién estar ahí para quién va a jugar, quién tiene que calentar, que no se le olvide tomar esto, que da, que no sé cuánto, todo eso, el nivel de nerviosismo. Y además, con, no sé si buena fortuna, porque yo tampoco, me pasa como a Henry Ford, que no creo en la suerte, ¿no? Que la suerte, como dijo Henry Ford, dijo que la suerte, me he dado cuenta que tengo suerte porque cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Entonces, digo que no, con buena fortuna el hecho de que nos metimos en la final, ¿no? El equipo español nos metimos en la final contra Serbia y no pudimos ganar, pues de milagro, y vivir todo eso, toda esa fase de grupo, de clasificación, estar en Perth, estábamos en Australia, se jugó, estábamos en Perth, en un rincón de Australia, viajar hasta Melbourne, Sydney, al otro lado, en jet privado, tal, todo, con Rafa, con Pablo Carreño, con Bautista, con todo el equipo, con Feliciano López, bueno, pues esto es una experiencia que me guardo ahí, que la tendré siempre, y bueno, muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y cuando viajas, cuando son estos torneos, en la parte que sea, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿qué labor tienes? ¿Más o menos tienes un plan muy parecido? Cuéntame cómo es, por ejemplo, el torneo, el último Master 1000 que gana Alcaraz, ¿cómo es tu día a día? Pues es difícil, esta pregunta no es la primera vez que me la hacen, se ve que suscita mucho interés. Y siempre la tengo que pensar y repensar, porque el día a día es muy diferente. Dentro de que siempre se intenta que se hagan las cosas bien hechas, en un orden lógico para que el rendimiento del jugador sea el adecuado, dentro de ese día, el día es muy diferente, porque depende de la hora en la que vamos a jugar. Depende de la hora en la que terminamos de jugar el día anterior. Y entonces me sería muy, muy complicado definirte un día a día ahora mismo a la cabeza, porque no son iguales, ya te digo. Entonces, por ejemplo, imagínate que jugamos a las 4 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, es que me tengo que poner así para contextualizarme. Pues nos levantaríamos, haríamos un buen desayuno, porque si jugamos a las 4 de la tarde intentaríamos meter toda la carga, intentaríamos meter la carga de hidratos de carbono, la carga de proteína, la carga de grasa, parte la habríamos metido la noche anterior y parte la intentaríamos meter esa mañana. Luego, dependiendo de la circunstancia, es decir, si se hace de noche pronto o no, pues intentaríamos... Ellos le llaman tocar la bola o calentar, y si toca lo hacen como media horita para tener sensaciones el día del partido. Entonces, nosotros adaptaríamos, pues imagínate que jugamos a las 4, volveríamos a hacer la comida de precompetición
sobre la 1:30 o 2, lo cual a lo mejor calentaríamos sobre la 11, 11:30 de la mañana. Entonces, pues pasaríamos por camilla, yo me pondría con Carlos en camilla y estaríamos repasando un poco si hubo alguna molestia el día anterior, si en ese momento a lo mejor hay torneos que vamos ya directamente, salimos de una lesión o que incluso estamos superando la lesión en ese momento. Eso también me haría que yo me hiciera que viniera antes a la camilla o después en función de todo eso. De ahí haríamos un buen calentamiento activo, habría una parte ahí en la camilla y luego me lo llevaría al gimnasio y haría un buen calentamiento activo también en base a todo esto que te digo de lo que hubiera pasado el día anterior. Y ya tocaría la bola, después de tocar la bola haríamos una vuelta a la calma, haríamos una reposición de hidratación y de azúcares de rápida absorción y comeríamos, descansaríamos y luego volveríamos a calentar para el partido. Que no me quiero enrollar mucho porque veo que esto No, pero sería algo así. Me estoy poniendo un día que me acabo de inventar, ¿sabes? sí, Pero es. cada día te exige mentalmente estar lo suficientemente. A mí me exige mentalmente estar lo suficientemente hábil como para manejar todas estas variables: tiempo, recuperaciones, rehidrataciones, recarga de glucógeno muscular. O sea, me exige estar en esta constante exigencia cognitiva, mental, también. Sí, es precisamente de este nivel de exigencia que tú me hablabas, porque, por ejemplo, tú me cuentas esto y yo veo como que el deporte profesional, como si fuese una lucha de detalles, ¿no? Es decir, de mantener detalles claves al 100%, de estar siempre en el minuto a minuto, porque hay muchas variables que pueden influir en el partido o en el deportista. Yo quiero que tú me expliques de dentro cómo se vive el deporte profesional. Es decir, estás en un torneo y se respira esa exigencia, se respira esa tensión, o es quizás más tranquilo de lo que la gente puede parecer. No, no, totalmente lo que estás contando. Al final, estás hablando de la élite, ¿no? Estás hablando Claro. de que todos los detalles cuentan. O sea, cuando te puedes decir, bueno, tal, no sé qué, esto me da. No, todo cuenta. Es decir, muchas veces cuando hablo, por ejemplo, cuando hablo con Carlos y le tengo que explicar algunas cosas, le digo, es que una milésima de segundo es ser campeón en los 100 metros, porque es como la imagen que le viene a él más rápida, ¿no? Es decir, claro, en 100 metros un tío te lo está corriendo a 9:90, otro a 9:88, otro a. Estamos hablando de milésimas de segundo, que es lo que marca la diferencia. Pues aquí también la marca. Entonces, yo quiero que mis jugadores, o quiero que mis deportistas, o incluso, es que esto lo aplico a mi día a día, a mis pacientes, pues tengan ese extra, ¿no? Es decir, si van a enfrentarse a una situación, pues que tengan todas las armas disponibles para echar mano de ellas. Es decir, que si estás en un quinto set, por hablarte de un gran slam, y tienes que golpear una derecha en carrera, pues tú lo que quieres es pegarle lo más fuerte posible y que la bola entre lo más cerca de la línea de fondo y lo más cerca de la línea lateral. Tú quieres ponerla ahí. Entonces, eso solo te lo da que tú tengas la capacidad física y cognitiva o psicológica de estar en ese momento, en ese lugar y poder generar eso. Y eso, pues, eso es cuidar cada detalle. Porque cuando has pegado 1.000 bolas, bandido, pues a lo mejor la 1.001 ya no la pegas como la 1.000. Y entonces, eso es el detalle de no haberte acostado a la hora que te tienes que acostar, no haberte hidratado como debías de hidratarte, no haberte. Porque o sea, el cuerpo lleva la mente y la mente lleva el cuerpo. Pero ya te digo que si el cuerpo no va, si hay algo que fisiológicamente no funciona, la cabeza al final te va a decir que esto es una montaña y que no puedes tirar. Sí, Me viene en caso, perdón que siga, porque quiero sí. seguir con el ejemplo. Me viene en caso, pues Durán era un fuera de serie, pero lo recuerdo a una vuelta a España que él tiraba de cabeza, pero el cuerpo es que no le iba. Entonces, eso es lo que se considera una pájara: es que hay algo que ha pasado ahí que fisiológicamente tu cuerpo no está funcionando. Tú ya puedes tirar de cabeza todo lo que tú quieras, que si el cuerpo no te lleva, no te eso, la cabeza acaba cediendo a la evidencia, ¿no?
Entonces, con esto ya te redondeo la pregunta, es que cada detalle de cada cosa que se hace requiere una exigencia máxima. Y entonces, todo esto es el peso del deportista de élite, de mi caso, el fisioterapeuta de deportivo de élite, o también en mi caso, del preparador físico de élite, de estar al cuidado de cada detalle. Sí, lo que es la entrevista va a ser más extensa y va a ser más cruda que lo que es la propia noticia, pero ya es prácticamente por interés personal. Comentaba lo del descanso, te he leído también. Pues hablar del tiempo del uso del móvil en la cama, redes sociales, el descanso, es algo muy importante para ti también. Sí, 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 sí. O sea, yo al final, pues van apareciendo cosas nuevas, obstáculos nuevos, y te tienes que, lo que te decía, de estar en una constante formación, en un constante estudio sobre lo que interfiere, lo que no interfiere, qué ayuda al rendimiento y qué no. Y bueno, pues se ha visto, ya tiene un aval científico detrás, ya hay artículos que se demuestran, de hecho yo te lo digo porque lo he leído ahí, que la luz blanca del móvil pues hace que no se induzcan los procesos fisiológicos del sueño y por tanto no se den los procesos de reparación normales que deberían de darse, como si no estuvieras con el móvil. Entonces, el hecho de abusar del móvil antes de irte a dormir, te hablo de móvil, de una pantalla de ordenador, de un televisor, de una tablet, pues hace que no se dé la cascada hormonal de recuperación que yo quiero que se dé para mi jugador. Entonces, claro, como tú sabes toda esa información, es decir, como yo soy consciente de toda esa información, yo lo que quiero es que Carlos, que Carreño, que mi paciente, te lo digo que lo aplico, tenga todas las armas para que su cuerpo funcione de la mejor manera posible. Entonces, pues hay que limitarlo. Es una de las cosas que tenemos que estar pendiente a que no se abuse, porque al final con el móvil, pues todos abusamos, yo me incluyo. O sea, yo me aplico esta propia terapia, ¿no? Entonces al final yo digo, chicos, vete para allá, deja el móvil. Ya sabes que tienes que dejarlo una hora antes de irte a dormir, o entre una hora y 25 minutos antes de irte a dormir, para que tu melatonina se dé, tu serotonina, etcétera, etcétera, y se dé toda la cascada hormonal normal y tener un sueño reparador y te lo tienes que aplicar. Y yo me lo aplico. Yo soy, como dice el refrán, o sea, al contrario que dice el refrán, en casa de herrero, cuchara de palo, pues yo soy herrero y cuchara de hierro, ¿sabes? Yo me aplico, me experimento conmigo mismo con las cosas nuevas que pueden ir saliendo, que la ciencia deportiva, que es la que está a la vanguardia siempre de los avances, pues va sacando. Entonces, pues yo lo pruebo primero en mí y digo, pues sí, mira, esto funciona o esto es una falacia, ¿no? Que hay muchas creencias y eso, vamos, eso nos da para hablar también mucho, muchas creencias sobre el tema del rendimiento deportivo y estas cosas. Cuando coges tú Alcaraz, cuando lo conoces y empiezas a trabajar, porque comentas que estás un poquito con toda la academia, no sé si cuando él entra, sobre los 14 años, entra Alcaraz a la academia, ¿ya empiezas a tener contacto con él o hasta que no se... se le aupa un poquito más, no lo coges? Sí, sí, desde el principio. O sea, al final, digamos que aquí el yo siempre digo el capitán del barco, porque también, como ves, soy muy de metáfora. El capitán del barco es el que decide qué tripulación quiere llevar en el barco, porque se va a embarcar en una travesía difícil y peligrosa y quiere llevar la mejor tripulación. Y a mí, Juan Carlos, desde el principio, Juan Carlos, el capitán del barco, obviamente, Juan Carlos Ferrero, desde el principio confía en mí para ponernos a los mandos de Carlos Alcaraz, y desde el primer momento ya me dijo, Juanjo, o sea, incluso antes de ser él entrenador de Carlos Alcaraz y tener que tomar la decisión de si era entrenador de Carlos Alcaraz o no, pues me dice, échale un vistazo a este chaval y dime qué te parece a ti. Mira, de ese primer instante ya, hasta ahora. Has vivido toda la evolución, ¿no? Física de Alcaraz, que en este último año, al menos desde la tele, se ha visto que ha evolucionado físicamente. En el juego también puede parecer que ha evolucionado mentalmente, ¿no? Seguro. Tú tendrás un peso muy importante en la parte física de esta evolución, pero imagínate, quiero saber también cómo trabajas tú el factor mental de Alcaraz. No sé si en esas charlas en la camilla tal se comentan cosas a nivel de una mejora de mente de Alcaraz. Sí, bueno, Carlos, bien, ese es un plano en el cual él tiene una psicóloga deportiva, se llama Isabel Balaguer,
que le trabaja pues, todos estos aspectos que nosotros hemos ido viendo que hacía falta, ¿no? Todo como empieza como todo, pues entra en el barco, el capitán sabe que quiere tener a este comandante, pues yo, a la comandante para arriba, y luego cuando vamos viendo, pues el comandante le dice a... El comandante y el otro comandante, pues le dice a Juan Carlos, oye, no haría falta trabajarle un poco, vamos a buscar, y entonces busca el psicólogo, y en este caso Juan Carlos ya había trabajado con esta psicóloga, una psicóloga, ya te digo, deportiva, y entonces ponemos a Carlos se pone a trabajar también con el psicólogo, y bueno, aunque no está, digamos que no tiene una parte tan activa como nosotros, que estamos en el día a día con Carlos, ¿no? El equipo de trabajo de Carlos es un equipo de trabajo grande, porque al final son pues, jugadores y el nivel de este deporte y de estos jugadores requiere un equipo de trabajo grande. Y ella, digamos que el equipo más cercano, pues se llama Alberto Belledor, que es otro también preparador físico, que está conmigo también en la academia, también forma parte del staff técnico de la academia. Y yo y Sergio Hernández se llamamos los que estamos más cerquita de Carlos, junto con Juan Carlos, por supuesto. Y luego, pues bueno, pues tenemos pues, ayuda, colaboraciones de otros profesionales. Isabel es la psicóloga de Carlos Alcaraz, y entonces pues con Isabel pues, se han ido puliendo detalles. Entonces pues nosotros hemos ido ayudando a Isabel en ese proceso, porque obviamente también le ponen deberes psicológicos, y él también los tiene que hacer, y claro, él pues, al final quiere hacer sus cosas también, y tiene que hacer las que yo le digo, las que le dice la psicóloga, pues, al final, él pues se hastía un poco, se harta. Y luego, bueno, pues sí, luego en la camilla, pues claro, al final son muchas horas, la relación pasa de lo profesional incluso a lo personal, obviamente. Las relaciones de este tipo son relaciones que son muy, muy buenas a nivel personal también. El equipo también pues, se personaliza, se hace más, pues, te hacen más compañero incluso. Y luego, pues nosotros también tenemos un bagaje en cuanto a pues, experiencias profesionales, de poder ayudar al jugador para lograr momentos, ¿no? que mentalmente o psicológicamente requieren más apoyo. Y ahora quiero hablar de esa victoria en Miami de Carlos en el torneo. Y quiero hacerte dos preguntas sobre ello. Es decir, ¿cómo fue esa primera victoria? ¿No? Esa, pues merecido el triunfo. Y luego, el papel que juegas tú ahí. Es decir, desde el sentido de que tú eres redactador y fisio, pero en ese torneo Juan Carlos Ferrero no pudo estar hasta el partido de la final. ¿Adquieres un rol más importante en ese viaje o simplemente se te limitan tus funciones a redactador y fisio? Bueno, al estar Juan Carlos, pues siempre el trabajo es más sencillo para mí porque él también va dirigiendo un poco el día a día, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo que esté constantemente una persona, está encima de él a todo lo que tiene que hacer, porque muchas veces que le tienes que decir esto sí, esto no, se reparte entre dos, digamos, que cuando él no está. Nosotros lo que tuvimos la suerte ahí en Miami es que estaba también Pablo Carreño, y por tanto estaba el entrenador de Pablo Carreño, que es Samuel López, y yo al final, pues yo... digamos que soy fisioterapeuta o parte del equipo de los dos jugadores. Entonces, pues lo que hicimos fue también un poco compartir el entrenador. Samuel no deja de ser también miembro de la Academia Juan Carlos Ferrero. Ellos coinciden mucho, se llevan muy bien. Entonces, pues, entrenan juntos, entrenan tenis juntos, entrenan físico juntos. Y entonces, pues yo, en ese sentido, lo tenía sencillo porque yo voy a dedicarme a lo que soy especialista, ¿no? En la preparación física y en la fisioterapia, y Samuel asumió un poco más el rol de entrenador. Luego también teníamos la suerte de tener al manager de Carlos, que es Albert Molina, y que él ha sido anteriormente a manager, ha sido entrenador de tenis también. Y entonces cuando Samuel se tuvo que ir porque Pablo Carreño pierde en Miami y se vuelve a casa, pues un poco que ya ha estado también con Carlos y tal, en toda esa transición desde que Juan Carlos se va, pues también un poco me echa a mí un cable o yo le echo un cable a él, ¿no? Entre los dos, y vamos haciendo un poco las funciones de entrenador, que una vez que Juan Carlos supera, porque bueno, fue un golpe duro y le costó algunos días arrancar, estar otra vez anímicamente como para poder eso, enfrentarse al día a día de Carlos, pues
Juan Carlos, a través de pues, todo el, pues, el móvil, llamada y tal, pues también estaba muy encima de Carlos y también sabíamos lo que teníamos que hacer porque íbamos dirigidos por Juan Carlos, un poco así. Y cuando se consigue el triunfo, ¿qué se siente, ¿no? Desde que una persona del Palmar, uno de Yecla y uno de un teniente conquisten Miami. Pues un poco como la pregunta que me hacía de, sobre el campeonato del mundo de la ATP Cup, pues bueno, ese momento te vienen todas las alegrías del mundo, es un acúmulo de emociones que te llegan en el momento en el que la pelota la gana, en el momento que gana la última pelota, la alegría inmensa, la adrenalina se te desborda, o sea, salta, grita, vamos. Es una intensidad de lo que estás viviendo de la leche y te viene un poco pues todo el esfuerzo, ¿no? Al final te viene un poco todo el sacrificio que estás haciendo, te viene esa emoción de alegría y digamos que como un milisegundo detrás la emoción de ver que todo el esfuerzo, que todo lo que tú estás poniendo durante años, durante pues, ya sobre la última parte que te ha dejado tu familia, que has tenido que sacrificar otros proyectos personales que me han ido surgiendo o que no he podido estar tan encima como debería o tal y que luego no ha salido bien, pues todo eso te viene ahí y te dice, ha merecido la pena. Y entonces, claro, estás entre eufórico, adrenalínico, saltando y emocionado, que te viene, pues, te vienen las lágrimas a los ojos, te viene la emoción de todo, y encima todo esto encima estaba secundado por lo que había pasado con Juan Carlos, con lo cual, bueno, yo conocí al padre de Juan Carlos, te llega eso también, ¿no? Es como pues una alegría dentro de una situación de tristeza que es difícil de manejar, ¿eh? Y todo, que fue un batiburrillo de emociones, de adrenalina y momento de esfuerzo. De dejar que todo fluya. Que no pensar nada y ahí sí que es un rollout, como decimos, ahí sí que all out y lo que salga, salga, y lo que salga en la tele, sale en la tele, y ahí te da igual todo. Sí. Y hablando un poquito del futuro, me comentabas que sois dos, ¿no? Fisios y redactadores, cada vez viaja uno. Ahora no estás tú en Barcelona, que es la próxima cita de Alcaraz. ¿Lo vives también desde casa como un aficionado o también estás un poquito desde dentro? Sí, te comentaba que somos dos los que estamos viajando con Carlos, como te decía, el equipo un poquito más grande, pero sí, yo ahora pues intento estar, o sea, no intento, tengo que estar encima, o sea, al final me fío 100% de mi compañero porque él confío mucho en su trabajo, en cómo tiene la forma de hacer las cosas, somos al final... Es un equipo que se va perfilando y que se va adaptando a las circunstancias, unas circunstancias muy exigentes, ¿no? Y que aguantan pues, los más duros, los que mejor preparados están, y él es uno de ellos, por eso él está ahí también, mi compañero Sergio Hernández, y yo pues ahora, un poco más relajadamente, pero también sigo ahí, claro, obviamente, pues estás pendiente de Carlos, estás pendiente de Pablo Carreño, yo sé que está en buenas manos, nunca mejor dicho, en buenas manos y que está bien cuidado, pero pues tú estás un poquito detrás de la situación, de lo que está pasando, de estar dando ánimo, de estar dando consejos. A ver, esto me viene ahora también, pues la metáfora de imagínate que ahora el que está subiendo el Tourmalet, pues es mi compañero Sergio. Yo me he bajado la bici, acabo de bajarme la bici, pero me subo al coche. Y desde el coche, ¿no? Pues le va diciendo, venga, Sergio, sí, seguimos, tal, no te preocupes, tal, ha pasado esto, tal. Entonces va un poco guiando el proceso, ayudándole, pero también muy tranquilo de que el que está subiendo el puerto tiene capacidades, de que va a poder subirla y de que es muy bueno para estar donde está, haciendo lo que hace. Y viendo los partidos de la tele, ¿cómo eres? Porque yo recuerdo una entrevista a Juan Carlos antes de la semifinal, que decía que viendo el partido de la tele pues se desquita más que en el estadio, que realmente no tienes que mantener una compostura y delante de la tele pues sí que se le ven más los nervios, suelta alguna palabra. ¿Tú te mantienes parecido o cambias un poquito tu forma de ver el tenis? Pues yo creo que es parecido, ¿eh? Sí que es cierto que yo creo que lo que se refiere a Juan Carlos también, más que nada, es porque tú cuando estás ahí en el box pues tienes que transmitirle ciertas cosas al jugador, entonces tú puedes ser un manojo de nervios,
Pero el jugador tiene que ver senilidad y calma. Claro, claro. Eso también viene una cosa que es complicada de hacer, pero que bueno, que ya los que están mucho tiempo ahí, pues somos capaces de hacerlo. Y en casa, pues un poco lo que hizo Juan Carlos, ahí pues te da un poco más igual, ¿no? Entonces puedes tener los nervios y estar mostrándolo, que no pasa nada, estar dando vueltas alrededor de la tele o levantándote y sentándote constantemente, que no podrías estar haciendo el partido, pero las sensaciones y las emociones son parecidas. El partido así en televisión que recuerdo con más emoción pues ha sido ver a Pablo Carreño ganar la medalla olímpica. Que parece que estaba en el campo. O sea, yo creo que la reacción que tuve hubiera sido similar que si hubiera estado allí en los Juegos Olímpicos y estar disfrutando de ese momento. La verdad que los nervios son iguales, la expectativa, las ganas y todo es lo mismo. Y lo que pasa es que sí, que es cierto que porque te puede. Tiene un poquito más de libertad de movimiento. ¿Y cuál es el próximo calendario tuyo? ¿Cuáles son los próximos torneos que va a tener? ¿O con Pablo o con Carlos? Pues sí, ahora yo me voy a Madrid, entonces yo ya hago Madrid, Roma y Roland Garros, que sería el siguiente Grand Slam. Y ya luego volveríamos para casa. Bueno, todo esto también tenemos ahí programado alguna semana de entrenamiento, una semana, pero sean días. Que dependiendo de cómo hayan ido los torneos, pues volveremos. Al ser la gira europea, nos permite el hecho de poder volver a casa o no. Pues ya te digo, depende, porque si yo que sé, nada más que Madrid se ve un poco bien, llegamos octavo o cuarto de final, ya desde ahí directamente viajaremos a Roma y cosas así. Y con Roland Garros nos pasa lo mismo. Y bueno, pues toda la gira de tierra acaba de empezar. Empezó con Monte Carlo y ahora viene todo seguido. Y cuando acabe la gira de tierra, pues empezamos con la gira de césped. Y viene todo. La verdad, el calendario del tenis está muy ajustado. Yo siempre reivindico, ¿no? Iba a decir la palabra quejarme, pero no me quejo. Es que es una reivindicación de que debería montarse mejor porque no se piensa mucho en el deportista, claro. Entonces yo siempre me lo dice, claro, Juanjo, tú es que lo piensas desde el punto de vista de la recuperación, de las lesiones. Y claro, ¿desde qué punto de vista queréis que lo piense yo? Desde este, obviamente. Y sí que es cierto que hay muy poco tiempo para muy pocas cosas. Es un deporte muy exigente en cuanto a estar lejos de casa, sacrificio, a periodos cortos de entrenamiento combinados con mucha competición de mucha intensidad. Entonces es muy difícil hacer las cosas, es más difícil incluso que en otros deportes, diría, porque igual que me costaba pensarte un día tipo en un torneo, fíjate ya lo difícil que es ya, porque no vas a jugar, me pongo el ejemplo del fútbol siempre, pero no vas a jugar a las 10 de la noche, es que en un partido de tenis va segundo partido de las 11 y media, pues claro, o tercer partido, cuánto va a durar el primer partido y cuánto va a durar el segundo partido no tienen ni idea, pueden durar una hora y media, pueden durar cuatro horas. Claro, va a depender. Y entonces, todo eso te hace no saber cuándo va a calentar, no saber cuándo tienes que hacer la comida, no saber cuándo puedes hacer el descanso. O sea, te fluctúa todo mucho y tienes que estar constantemente corrigiendo sobre la marcha. Tienes que estar constantemente tirando de conocimientos de preparación física, de conocimientos de nutrición, de conocimientos de recuperación. Tienes que estar constantemente manejando eso para ir adaptándote al momento, pues. Con el calendario de tenis pasa igual. No sabemos cuándo vamos a perder y por tanto no sabemos cuándo vamos a volver a jugar y por tanto no sabemos cuánto tiempo vamos a tener. Entonces cuando ahora acabe en Barcelona, entonces nos replantearemos cómo vamos a afrontar los siguientes días, semanas, hasta el siguiente torneo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que empezar a recalcular otra vez todas las cosas y volver a entrenar, a trabajar y a arrancar. ¿Y cuál es el objetivo del equipo, tanto en Madrid, Roma, Roland Garros, Barcelona? A lo mejor de cara al público hay un objetivo y internamente otro, porque todos tenemos ganas de ver a Carlos en tierra. Sí que habrá que Monte Carlo, que cayó contra Kurda, ¿no? Corda. Un partido complicado. No sé qué se plantea ahora el equipo, porque Alcaraz decía que se veía para ganar un Grand Slam, tan ambicioso, o quizás quiere ser más el equipo más preventivo por si acaso. No, hombre, nosotros tenemos los pies en la tierra. O sea, nosotros sabemos que esto es el día a día, que hay que intentar hacer las cosas bien cada día y que si hacemos las cosas bien cada día, pues pueden ser que lleguen los resultados buenos.
Lo que sí que tenemos claro el equipo, y esto forma parte de la filosofía del equipo, filosofía de trabajo del equipo, es que si haces las cosas mal o regular, pues muy difícilmente van a venir buenos resultados, ¿eh? Nos planteamos pues lo máximo, igual que se lo plantea Carlos. Una mentalidad ambiciosa, porque el equipo tiene una mentalidad ambiciosa. Nos planteamos prepararnos para ganarlo todo. Oye, que luego no se gana, pues no pasa nada, porque si hemos hecho bien las cosas, tenemos la paciencia suficiente y la humildad suficiente como para darnos cuenta de cuáles han sido los fallos, qué es lo que tendríamos que haber mejorado y por dónde tenemos que seguir luchando. Entonces, fue el partido de Monte Carlo, había muchas expectativas con Carlos, pero nosotros éramos conscientes de que veníamos de hacer una gira larga con muy buenos resultados en pista dura y cambiamos de superficie, y es lo que te hablaba, y el tiempo de transición de una superficie a otra no fue la adecuada. Es decir, ¿podría haberse dado mejor resultado? Podría. ¿Pusimos todo lo que tuvimos con el tiempo que tuvimos? Pues lo pusimos, pero luego llega un jugador que tiene enfrente, que es Corda, que está haciendo las cosas muy bien, que está jugando muy bien, y que es lo que te digo, y que la última bola te la pone en el sitio correcto, en el lugar preciso, porque está mejor adaptado que nosotros a esa frenada, a esa arrancada en tierra y tal. Probablemente. Entonces, eso es lo que marca la diferencia en este nivel. Ahora mismo el tenis es muy físico, la evolución del tenis pues ha cambiado mucho, y ahora el aspecto físico cobra una relevancia superior que antes, porque el material ha cambiado y hace que las pelotas vayan más rápido, el tipo de juego, los jugadores pues se han dado cuenta que si se ponían un poquito más fuertes, corrían un poquito más, y si eran un poquito más resistentes, pues podían ganar más partidos. Entonces todo se va igualando a esos niveles, y el que tiene más tiempo para preparar, a veces pasa así, el que tiene más tiempo para preparar las cosas bien y tiene el talento y tiene el equipo que le rodea adecuado y tiene, pues consigue los resultados. Y a veces, como en nuestro caso, que no te da tiempo a prepararlo bien, pues no llega. Y si hace las cosas bien, pues a lo mejor no llega a los resultados ya. Pero normalmente llega. Lo que sí que tenemos claro es que si no la hacemos bien, los resultados sí que no van a llegar de ninguna manera ni de otra. Ya para acabar, ¿hay tiempo en Miami, Roma, Madrid para coger el móvil y echar un ojo a cómo va el altiplano, cómo van los deportistas locales, el deporte local? ¿O estás tan ajetreado que casi ni te da tiempo a mirarlo? Pues la verdad es que estamos tan ajetreados que casi no da tiempo de mirarlo, pero siempre saco un huequín para pegarle un ojo a vuestra página web, a Yeclasport, a vuestras redes sociales, porque ahí la verdad que me informo bastante bien. La verdad que sí que es cierto que tenéis el foco muy puesto en el fútbol, ¿no? Que claro, es normal, el deporte que más visualizaciones conlleva, pero sí que es cierto que a veces habéis puesto cosas pues, de deportistas yeclanos, de las bicicletas, de corredores, de categorías inferiores, y sí que voy viendo dentro de lo que me permite. Hay veces que me permite incluso abrir artículos y leerlo, y hay otras veces que solo me quedo con la portada. Pero claro, tener en cuenta que ahí pues, los datos también es un inconveniente, tienes que tener wifi, no tienes wifi, pero te va saltando la wifi, es muy complicado. Y cuando tienes datos, pues aprovechas pues, para... Bueno, WhatsApp también te consume mucho tiempo, muchas dudas, lo que te digo. Al final, pues acabas gestionando pues, con mi compañero, el programa físico Alberto Lledó, acabas gestionando muchas cosas que también te requieren trabajo, no solo con Carlos, sino con otros jugadores de la cantera de la Academia Juan Carlos Ferrero. O con mi compañero Sergio, que cuando yo estoy viajando, pues él está en la clínica de fisioterapia y todo eso también. Entonces, siempre que puedo, sí, además me alegré mucho. Una de las felicitaciones que más me alegraron pues fue la de Curva Bar, que me felicitó por la victoria de Carlos y por el trabajo que estaba haciendo con él. Y le dije que lo que necesitamos nosotros a veces también es un poco de esa afición yeclana, esa fuerza que tiene Curva Bar, que a veces sube al yeclano para arriba, bueno, no a veces, en la mayoría de las ocasiones. Y nada, me dijeron que en cuanto tuvieran la oportunidad de acercarse, que decían, así que ahí dejo la invitación, entre comillas, hecha, para que a ver si es cierto que de repente aparecen allí y llenan aquello de yeclano y Carlos va a flipar, claro. Sería bonito. Y por último, ¿tiene Carlos ubicado a Yecla, ¿no? Y contigo imagino que está más conocido del pueblo.
Sí, claro. Él, al final no deja de ser. La región murciana es una región pequeña, ¿no? Entonces él, pues él conoce Yecla, conoce el club de tenis Yecla. Al final ahí. Está jugando, ¿no? Ahí. Bueno, ha pasado alguna vez porque sí. He ido a ver a algunos compañeros que han estado jugando aquí en Yecla. Y alguna vez ha pasado por el club. Y luego, pues bueno, pues hay gente importante que aunque. Nosotros estamos más acostumbrados a lo mejor en el pueblo a oírla o no, pues también en el mundo del tenis pues han hecho su pinito y su eco. Y Ángel, dentro de lo que es la región murciana, Ángel Alonso, pues claro, pues también, ah, claro, pues como Ángel da, no sé qué, porque Ángel pues sigue jugando campeonatos de España, sigue jugando algunas cositas. Bueno, claro, es que yo con Carlos ya llevo 4 o 5 años, entonces claro, pues te digo de, pues claro, Ángel en esos momentos ahora ya fue padre tal y ya está un poco más centrado en otros asuntos, pero en esos momentos, cuando yo empecé con Carlos, pues Ángel todavía estaba ahí un poquillo medio inactivo, haciendo cosas más a nivel nacional, y claro, Carlos lo conocía, ¿eh? conocía el pueblo, tal, y bueno, él le gusta, él me tiene dicho que el club de tenis, que le gusta un poco como el club, la instalación, esta es un club que le parece curioso dentro de todos los clubes del mundo que ha visto. Claro, y no son pocos. Pues muchísimas gracias por atendernos y ojalá que esta gira en Europa que queda de tierra que vaya muy bien. Ojalá hagamos las cosas bien y se vayan dando los resultados, pero porque vamos haciendo las cosas bien cada día, no porque se nos han aparecido. Nada, el placer ha sido mío y todo. Yo siempre digo que me entrevistan de otros sitios a nivel nacional y que siempre que algo del pueblo, mi pueblo, que yo lo intento llevar con orgullo por donde voy, pues que siempre hago un hueco, siempre que puedo. Así que nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.